Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a Las Notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿no? Comenzamos. Buenos días, hoy lunes 12 de diciembre del 2022, Día de las Lupitas. Hoy notas muy interesantes que quiero comentar en este programa, analizar varias notas de esta semana que han causado mucha controversia en el mundo. Empezar por esta nota que tanto se difunde sobre la reforma al Instituto Nacional Electoral, al INE, propuesta desde la presidencia como llamado Plan B, que esto genera muchísima controversia en redes sociales, que es lo que quiero analizar en este programa, porque lo primero que hay que ver es que los problemas legislativos se deben resolver a nivel legislativo, no a nivel público ni a nivel popular, porque la gente no sabe de leyes, la gente no sabe en qué consiste un sistema legislativo, la gente no sabe ni siquiera cuál es el plan B para reformar el Instituto Nacional Electoral, y todo el mundo critica y todo el mundo insulta, que eso es ya muy común en las redes sociales, y todo el mundo se queja sin saber ni siquiera de en qué consiste los cambios que se quieran hacer al Instituto Nacional Electoral, que más o menos los explican en las noticias, los explican en muchos noticieros, los explican en muchos sistemas de comunicación, pero la gente no entiende que la reforma es no para cambiar al INE, sino para reformar algunos de sus estatutos que generan ya mucha incomodidad en el México actual. Y como yo lo he dicho en muchos programas, se ahorrarían muchísimo dinero, que ese es casi el meollo del asunto, el gasto que genera el INE, si todos los votos ya fueran electrónicos por medio de aplicaciones como las de los bancos, con toda la seguridad que existe en sistemas de telefonía celular, en sistemas de computación, como las aplicaciones de los bancos, que son totalmente seguros, así se podría hacer un voto electrónico general. Y hablar un poco del INE, porque todo el mundo lo defiende, marchas a favor del INE, pero hay que también ver las cuestiones negativas que hay alrededor del INE. En primer lugar, quiero comentar sobre la autorización del voto a los mexicanos que viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, que son personas que viven en Estados Unidos, se rigen bajo leyes de Estados Unidos, votan por representantes de Estados Unidos, mas sin embargo el INE les va a dar su credencial para que puedan votar por los representantes de México, que eso es muy cuestionable, porque si viven en Estados Unidos, lo vuelvo a repetir, siguen las leyes de Estados Unidos, pagan impuestos en Estados Unidos, votan allá por sus representantes en Estados Unidos, ¿por qué van a votar por los representantes de México, aunque hayan sido mexicanos, ya viven allá? Eso es muy interesante de analizar y muy interesante de criticar, porque esta es una propuesta del INE, que los mexicanos que viven en el extranjero voten también por los representantes que nos gobiernan a los que vivimos en México, que eso es muy controversial. Y comentar algo que me enteré en las elecciones del 2018, cuando iban a ser las elecciones para este periodo presidencial, a una persona lo invitaron a ser representante de casilla en el INE, pero el INE no le avisó que las responsabilidades que iba a tener en la casilla de elección, que finalmente son voluntarios los que participan en el conteo de votos, en el registro electoral, en el registro de las votaciones, son voluntarios. Este joven finalmente decidió no participar porque las condiciones que le pusieron después de haber aceptado ser representante de casilla no le parecieron. Entonces, finalmente, como es un acto voluntario, él pudo renunciar. Pero lo que sería muy interesante que se maneje en el INE es que todos los representantes de casillas en el INE sean representantes del INE,
y no ciudadanos que no conocen las leyes, que no conocen los procedimientos, que quieren participar como ciudadanos de manera voluntaria, pero que finalmente les genera incomodidad el no conocer las reglas fundamentales de las votaciones antes de aceptar ser o no voluntario en estas, en las elecciones. Por eso sería también interesante que lo valoren, que a partir de las siguientes elecciones los votos sean electrónicos. Ya no se necesitarían representantes de casilla, ya no se necesitarían casillas tal cual, ya no se necesitarían gastos en cuestión de colocación de lonas, en colocación de estos, en papelería, en mamparas, en plumones, en el plumón que se utiliza para el dedo para los que ya votaron. Si el voto fuera electrónico, todo este dinero ya se ahorraría, ya no se necesitarían voluntarios para las casillas y todo sería mucho más fácil y mucho más seguro. Y lo vuelvo a repetir, en cuanto a las críticas que se han hecho en las redes sociales sobre el plan B, es ilógico, ya es que la gente en la actualidad, la generación actual ya es tan ilógica que critican sin saber. Es como si yo digo, voy a criticar las playas de Madagascar, pero ni siquiera conozco las playas de Madagascar, ni siquiera he leído sobre las playas de Madagascar, ni siquiera sé si Madagascar tiene playas, pero lo voy a criticar porque soy crítico y porque las redes sociales me lo permiten y porque lo único que tengo que hacer es abrir Twitter y poner un comentario. Igual el plan B. Yo estoy seguro que más del 90% de la gente que está criticando la autorización del plan B ahora en la Cámara de Senadores ni siquiera lo conoce de raíz o ni siquiera sabe de qué se trata un proyecto de ley legislativo. Que lo vuelvo a repetir, las leyes las deben demandar los que hacen las leyes y no el público en general que nada más opina sin saber. Claro que las opiniones son muy válidas, la opinión pública siempre ha sido de mucho peso y de contrapeso en todo el mundo, pero la opinión pública debe tener sustento, debe tener bases, debe tener conocimiento y debe saber de lo que se trata. Otra nota interesante que ya se está divulgando mucho es la posibilidad de que Donald Trump vuelva a presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones de allá de Estados Unidos. Claro que los mexicanos no podemos intervenir de ninguna manera en las elecciones de otros países. Eso es soberanía nacional, eso es respetar el derecho ajeno que tanto proclamó Juárez. Pero sí sería interesante analizar desde un punto de vista histórico que el gobierno de Donald Trump ha sido el gobierno con más paz mundial, ha sido el gobierno más pacifista dentro de Estados Unidos y en el exterior. Durante el gobierno de Estados Unidos no hubo guerras, increíble, terminó el gobierno de Estados Unidos, comenzó el problema con Afganistán, luego el problema de Ucrania, se intensificó la guerra de Siria y ha habido mucho más conflictos bélicos. Durante el periodo de Donald Trump no hubo estos conflictos. Y esto es fácil de analizar sabiendo que Donald Trump es empresario, más que político es empresario. Sus motivaciones, sus ideales son que la gente tenga dinero, que la gente viva bien, que la gente tenga prosperidad, que la gente tenga ideales, que la gente se supere todos los días, claro, desde un punto de vista económico que es fundamental en los humanos desde que existimos como humanos. El deseo de superación, el deseo de tener dinero, el deseo de tener bienestar, pues es lo que fomentó Donald Trump durante su periodo presidencial y hubo muchísima paz mundial porque la gente lo que le interesaba era prosperar individualmente y colectivamente y no lograr guerras que nada más benefician a pocos y que nada más generan conflictos mundiales. Y esto es lo que se logró durante el periodo de gobierno de Donald Trump. Por eso sería interesante que se analice todo lo que se logró durante los 4 años de Donald Trump y que se pueda repetir, ya sea con él o con otro dirigente de la primera potencia mundial que es Estados Unidos. Durante el periodo de Trump se logró la paz entre Israel y Emiratos Árabes, que ha sido una guerra desde 1948 entre países árabes e Israel, y Donald Trump lo logró. Donald Trump debería ya ser nominado al Premio Nobel de la Paz, junto con Benjamin Netanyahu y junto con el presidente de Emiratos Árabes, por haber logrado este acuerdo, ya que otros tratados de paz, incluyendo el de la paz con Yitzhak Rabin y el de la paz con Menachem Begin, sí habían ganado premios Nobel de la Paz, por eso Trump también debería ganar por esto. Y también analizar que durante el periodo de Trump bajó muchísimo la incidencia de drogadicción en Estados Unidos. Lo pudimos ver, socialmente se sabía que había menos drogadicción porque la gente en Estados Unidos, el ímpetu que tenía la gente en Estados Unidos era superarse, era ganar dinero, era trabajar. Ese fenómeno generó Donald Trump durante su gobierno y claro que lo vimos reflejado porque los cárteles de la droga en México
se estancaron mucho durante estos 4 años de Donald Trump. Y pues sería muy interesante analizar todo este fenómeno de Donald Trump y de su capacidad de lograr la paz y de lograr la estabilidad social con esta mentalidad de generar dinero, generar economía, generar negocios, generar plusvalía, generar en un joven que acaba de recibirse de la universidad el deseo de ganar dinero y de trabajar y de capitalizarse y de tener dinero. ¿Por qué no? Es un deseo universal desde que existe la humanidad. Y eso lo logró Donald Trump. Por eso es muy interesante volver a pensar en una política así en Estados Unidos que se refleje a nivel mundial y que se logre la paz mundial con un hombre que casi lo lograba, Donald Trump. También analizar que desde el siglo XX, desde el primer presidente de Estados Unidos, que fue Theodore Roosevelt en 1901, hasta ahora Joe Biden, el presidente que menos guerras ha tenido durante su periodo presidencial ha sido Donald Trump, analizando fríamente los datos. Eso es muy interesante de analizar. Claro, si vemos a Theodore Roosevelt y después Woodrow Wilson, durante Woodrow Wilson fue la Revolución Mexicana, fue la Primera Guerra Mundial, después con los siguientes presidentes, la ley seca, el problema de Manhattan, la Segunda Guerra Mundial con Roosevelt, la guerra de Vietnam con Kennedy, con Nixon, la Guerra Fría con los demás presidentes, y siempre ha habido guerras con Trump, con Donald Trump ha sido el periodo, desde Theodore Roosevelt hasta hoy, ha sido el periodo presidencial más pacifista de la historia. Otra nota que está dando muchas vueltas en el mundo, Irán. Ya sé, desde que ocurrió la lamentable situación de una persona que falleció por una detención policíaca de una mujer, Irán ya es el ojo del huracán del mundo. Y esto, claro que genera mucho conflicto interno, porque si todo el mundo se entromete en Irán, pues eso genera muchísimos conflictos internos, muchísimas manifestaciones en todos los países donde hay participantes musulmanes o participantes que están en contra de la política de Irán, y esto está generando que Irán no pueda resolver sus problemas internamente por todo el conflicto de intervencionismo externo. Parecido a lo que pasó en México durante muchos años, que intervenían los españoles, luego los americanos, luego los franceses, luego los ingleses. No debe haber intervencionismo en un país. El principio universal de soberanía se debe respetar, inclusive en Irán. Si en Irán por alguna razón permiten la sentencia de muerte, que también está permitida en Estados Unidos, pues se debe respetar. Eso es lo que ya se debe de conseguir en Irán, un respeto al derecho ajeno. Y es la paz. Pero todo el mundo está involucrándose en Irán, todo el mundo está criticando a Irán, todo el mundo está manifestándose en contra del gobierno de Irán, y ni siquiera los dejan actuar porque todo el mundo se mete. Irán, que es un país que después del conflicto entre Irán e Irak logró superarse, un país que logró modernizarse, un país que logró tener mucha plusvalía social y económica, pues finalmente ahora lo están tratando de volver a hundir con tanto intervencionismo extranjero. Sobre esto particularmente, no voy a hablar del armamento nuclear que tiene Irán y de todos los conflictos que genera en el mundo, pero eso es punto y aparte. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que Irán es un país que debe tener soberanía, Irán es un país que se debe respetar, Irán es un país que debe resolver sus problemas internos internamente, como todos los países lo deben hacer. Igual, por ejemplo, que Perú, que es la siguiente nota muy interesante, porque el presidente Castillo quiso disolver el Congreso de Perú para establecer una dictadura formal. Dictadura no es un mal nombre, dictadura significa ser un dictador, que es el que dicta las leyes. No han sido malas las dictaduras en el mundo. Ah, tantito café. Pero resulta ahora que en el fin de semana comenzaron a comentar en Perú que la declaración que hizo el presidente Castillo en Perú, estaba él con alguna sedación, porque había tomado agua con algún sedante, es lo que están diciendo en Perú. Y esto, pues claro que va a generar muchísima controversia. Si él no estaba en sus 5 sentidos, o si le pusieron algún sedante en el agua que tomó antes, pues no estaba en sus 5 sentidos cuando leyó su declaración por la que ahora está preso. Y esto es lo que quiero analizar un poco en este espacio. ¿Por qué en Latinoamérica sí encarcelan a los presidentes que cometen algún fraude, delito o error? ¿Por qué solo en Latinoamérica?
Y eso sí, bueno, en México desde, lo sabemos, Victoriano Huerta fue preso siendo presidente. Claro, cometió la peor traición en la historia de la patria, haber participado en el asesinato de Madero y Pino Suárez. Y todos los demás presidentes de toda Latinoamérica, incluyendo de Perú a Fujimori, y todos los presidentes que han sido perseguidos legalmente, no políticamente, legalmente, y terminan en la cárcel. Yo siempre lo he dicho, un presidente que ya haya sido presidente no debe pisar la cárcel, haya hecho lo que haya hecho. Y el mejor ejemplo es Estados Unidos. Ningún presidente de Estados Unidos ha pisado la cárcel, a pesar de que muchos han hecho acciones que debieron haber estado en la cárcel. El principal, todos lo sabemos en cuanto a la historia, fue Richard M. Nixon en la guerra de Vietnam, donde lo cacharon que hizo un escándalo de Watergate, y finalmente su única pena fue tener que renunciar a la presidencia de Estados Unidos, que ya era reelección, ¿eh? Richard Nixon ya era reelecto en Estados Unidos, era un presidente que de alguna manera era reconocido. Si ya había durado un periodo de 4 años y era reelecto por la nación democráticamente, es que era un buen presidente. Pero sin embargo, Richard Nixon lo cachan por una grabación telefónica de que hizo un fraude en la guerra de Vietnam, y la única pena para Richard Nixon fue tener que renunciar a la presidencia. Claro, esto es grave, pero finalmente no pisó la cárcel. Un presidente, yo siempre lo he dicho, no debe pisar la cárcel. Presidentes de Israel han pisado la cárcel. Moshe Katsav como presidente, o Ehud Olmert. Moshe Katsav por un chisme de que tuvo un amante antes de ser presidente y no sé qué, terminó en la cárcel. Ehud Olmert por una cuestión de negocios de propiedades. Lo digo en este programa, es mi libertad de expresión, es mi manera de pensar. Un presidente que fue presidente o en funciones no debe pisar la cárcel, ni Castillo en Perú, ni nadie. Y menos ahora si se sabe que Castillo estaba de alguna manera sedado con algún medicamento que le hayan puesto en el agua, tipo benzodiazepinas o las mismas gotas oftálmicas que se utilizan, que son muy concentradas, pueden causar sedación, los esteroides. Hay muchas drogas que se pueden poner en el agua o en un jugo y causar sedación, y que este presidente haya tenido algún tipo de sedación cuando hizo una declaración que a lo mejor ni la quería hacer, pero como ya la leyó y como estaba sedado, pues la hizo. Y finalmente en Perú tienen que resolver sus problemas en Perú, igual que en Irán. Los países deben resolver su problema, sus problemas de manera soberana, de manera independiente, de manera respetuosa. Por eso el gran principio del benemérito de las Américas, el bien merecido de las Américas, don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno de la paz. Todo el mundo debe respetar el derecho ajeno de Perú de tomar sus propias decisiones y de tomar sus propias acciones en cuanto a las cuestiones políticas que se generen. Nosotros finalmente, como pensadores, como intelectuales o como críticos, lo único que podemos hacer es analizar lo que pasa y comentarlo, como yo lo hago en este programa. Pero eso sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué en Estados Unidos, que es el país más moderno del mundo, es el país que toma las leyes con mucho más conciencia? En Estados Unidos se jura ante la Biblia que se va a decir la verdad en los Estados Unidos tienen jurados estilo los juicios napoleónicos. Estados Unidos tiene, se supone, que las leyes más estrictas y más conscientes del mundo. Allá los presidentes no van a la cárcel. Acá, en Latinoamérica, pues vemos que sí. Los presidentes, si llegan a tener algún juicio, lo deberían llevar en libertad o en cuestiones políticas de manejo político, con toda la defensa posible de ser un presidente. Hay que respetar las jerarquías, hay que respetar los principios universales de liderazgo, si es el humano. Yo no me imagino en la época de los reyes, desde los reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, los reyes de Inglaterra, los reyes de Francia, que alguien hubiera dicho, vamos a meter a la cárcel al rey. Claro, con Luis XVI lo hicieron, con la toma de la Bastilla y la rebelión de Napoleón Bonaparte. Pero ese fue otro rollo. Napoleón Bonaparte quería cambiar la historia con una revolución que él inventó. Tengo un programa de Napoleón Bonaparte aquí en Proyecto Radio MX. Entonces, esto es muy interesante de analizar. Richard Nixon, que cometió un fraude de mucho más tamaño político y de mucho más repercusión política y mundial, que fue el escándalo de Watergate,
que el presidente Castillo, pues Richard Nixon, su único castigo fue tener que renunciar a la presidencia. Y solo como dato cultural, los que les guste la historia de Estados Unidos, busquen una fotografía de Richard Nixon con Elvis Presley. Es increíble ver la cara de los dos, el entusiasmo que tienen de haberse conocido, el mejor cantante de la historia de Estados Unidos, con el presidente más reconocido en su momento de los Estados Unidos, que era Richard Nixon, y los dos se ven con muchísimo orgullo cuando se dan la mano, Richard Nixon y Elvis Presley. Es muy interesante esa fotografía de ver, de analizar, de ver las facciones, de ver a la gente, de estudiar las emociones. Y esto es lo que ocurre ahorita en Perú con esta noticia de fin de semana de que a lo mejor el presidente estaba sedado cuando dio su declaración de pseudo golpe de Estado, porque lo único que quería era disolver el Congreso y seguir las leyes. Pero ya ven que les digo que Latinoamérica siempre ha sido una cuestión de intervencionismo y de decisiones y de meter a los presidentes a la cárcel de una manera muy, muy controversial. Otra nota totalmente ya diferente para cambiar el tema de estas políticas. Descubren en física que un fotón, que es la partícula de la luz que descubrió Einstein lo que descubrió formalmente, más que la teoría de la relatividad, fue que la luz son partículas, que son fotones. Esto lo publicó en 1905 como el efecto fotoeléctrico y fue súper criticado a Einstein. Los físicos dijeron que Einstein hasta estaba loco por decir que la luz eran partículas. Sí, ya después obviamente se demostró. Y ahora lo que descubren en la Universidad de Viena, vean qué interesante, en Viena, la capital de Austria, que Viena, yo siempre lo he dicho, fue tan grande como capital gracias a Mozart, porque Mozart generó tanta plusvalía económica que Viena se convirtió en casi en el ombligo del mundo en la época de Viena, como centro de conciertos de Mozart y después de Beethoven. Y ahora en la Universidad de Viena, el investigador Theodor Stromberg acaba de publicar en la revista Life Science, esto es muy interesante, que una partícula de fotón, que es la luz en partículas, puede viajar también en reversa. Esto le llamaron inversión cuántica del tiempo, que la misma partícula que de la luz que está viajando en el haz de luz puede tener un haz reversible. Vean qué interesante, ¿eh? Y ese fotón, que le llamaron inversión cuántica del tiempo, puede viajar en la línea de la luz al revés. Claro que nunca se va a lograr viajar a través del tiempo con estas teorías, pero esto sí es muy interesante de analizar del investigador Theodor Stromberg, así como suena Stromberg, los que lo quieran buscar de la Universidad de Viena o de la revista Live Science, cómo descubrió que dentro del haz de luz hay fotones que pueden viajar inversamente. O sea, la luz todos sabemos que viaja como un rayo, la luz es directa, pero acaban de descubrir que fotones, partículas dentro del haz de luz, pueden viajar de manera inversa. Un descubrimiento bastante, bastante interesante de la física actual y de los físicos que se dedican a estudiar las moléculas. Por eso las llaman cuánticas, porque ya son muy, muy pequeñas. Desde que se descubrió el átomo en Grecia por Leucipo y Demócrito, que era la partícula más pequeña, que después descubren que era un núcleo con electrones, después comenzaron a descubrir mucho más partículas que le llamaron partículas cuánticas. De ahí viene la palabra de física cuántica. No existe la medicina cuántica porque por más pequeñas que puedan ser unas moléculas para administrar en medicina, nunca van a ser del tamaño de las moléculas atómicas. Pero hay tendencias que le llaman medicina cuántica, algunas cuestiones de hacer moléculas pequeñas para consumo humano, para farmacología. No puede existir la medicina cuántica. Existe la física cuántica, claro, la física de las moléculas, gracias a Einstein, que tuvo ese pensamiento una vez que iba en el tren y dijo, la luz son partículas. Después lo demostró, Einstein lo demostró con un eclipse solar que ocurrió en Inglaterra, demostró cómo la luz se dispersaba como si fueran partículas. Y claro, que conociendo este pensamiento, pues se logra ahora descubrir un fotón por medio de aceleración dentro del rayo de luz que viaja de manera inversa, de inversión cuántica del tiempo, le llamaron en esta semana.
Seguimos después del corte con más notas muy interesantes de esta semana. ¿Quieres escuchar verdades incómodas? ¿Te gusta lo que no es políticamente correcto? Sé parte del 1% de personas que pensamos diferente. Es momento de escucharnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde solo por... Lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos, conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX, disponible para Android. Proyecto Radio MX.com, con sentido social. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. ¿Treintón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburruco? No eres el único. Acompáñame los sábados de 2 a 3 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Seguimos con más notas de esta semana muy interesantes. Descubren en Gaza, que todos sabemos, Gaza es la parte de Israel que se considera territorio ocupado, que ya colinda con Egipto, que tiene playa con el mar Mediterráneo. Descubren en Gaza 60 tumbas de la época romana en procesos de arqueología. Que esto lo quiero comentar, es muy interesante porque todo Israel fue parte del Imperio Romano. Todos sabemos, cuando nació Jesús estaba Herodes como gobernador de Israel, estaba Augusto. Bueno, en esa época hubo varios emperadores, pero el que le tocó finalmente la vida de Jesús fue Augusto desde Roma, y Israel siempre fue un país donde muchas culturas han estado gobernando. Y esto es muy interesante, que en Gaza hayan descubierto vestigios de la época romana. Incluso en Israel hay una ciudad que se llama Cesarea, que es un mismo nombre, lo dice, lo fundó un César y por eso se llama Cesarea. Entonces en Israel hay mucha tradición romana, y todavía acueductos romanos. Hay una ciudad que se llama Tiberias, en honor del emperador Tiberio. Y después, la misma Jerusalén, cuando fue tomada por los romanos, 70 años después del nacimiento de Cristo, por el emperador Tito, le cambiaron de nombre a Capitolia. Entonces, en Israel hay muchos vestigios de Roma, y en Gaza acaban de descubrir en arqueología estas tumbas de los romanos, que claro, los romanos, siguiendo la misma tradición de los egipcios, de los griegos, de los mismos judíos, pues hacían tumbas a sus grandes hombres, y en Gaza las encontraron. Y claro que esto es un descubrimiento muy importante. Roma siempre, todos los vestigios de Roma siempre han causado interés mundial, porque fue un imperio que dominó al mundo. Yo lo he dicho desde un punto de vista analítico de mi parte, fue el segundo Reich, Roma, el segundo reino. El primero fue Egipto, después Roma, y el tercero quiso ser Hitler, pero no lo fue.
por eso le llamó el Tercer Reich, pero no, duró solo 6 años. Y el Segundo Imperio, Roma, que tanto duró hasta la actualidad, hasta la actualidad hay vestigios de Roma, está el Coliseo en Italia, en Roma. Mussolini, Benito Mussolini, cuando tomó el poder, inició el fascismo, él dijo que iba a renacer el Imperio Romano. Claro que eso era totalmente ilógico, sabiendo que a la vuelta estaba el Imperio Inglés, que jamás los iba a dejar, encabezados por Churchill. Churchill se rió, cuando Mussolini dijo, conmigo va a renacer el Imperio Romano esa noche, Churchill no dejó de reírse. Pero esta época en la actualidad de Gaza, que descubrieron estos vestigios de Roma, pues es muy interesante, porque a lo mejor la arqueología puede ser la razón por la que se puedan unir nuevamente Israel y los territorios ocupados. Ya vimos que ahora con el fútbol no. Al contrario, se generaron controversias Israel y Palestina y el fútbol y si ganan y no ganan. El fútbol nunca ha sido una buena manera de reconciliación. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Fue un mundial en México en 86, creyendo que México después del 86 iba a brillar como potencia mundial, y no. En el 70 sí, después de México 70, México sí brilló, digan lo que digan, económicamente, pero después de México 86, no. Igual Rusia, después de Rusia del 2018, tampoco brilló, igual Sudáfrica, igual Alemania. El fútbol no es una buena estrategia para lograr brillar políticamente. Ojalá que ahorita Qatar, después del mundial, pueda tener mucho más plusvalía como país y como potencia que es, como principado árabe. Pero Israel y Palestina no, el fútbol no los une. Pero a lo mejor nos puede unir la arqueología. Si empiezan a unirse, tratando de buscar todos estos vestigios romanos en Gaza, en Israel, ver las conexiones que hubo. En Gaza inclusive se han descubierto pirámides de egipcio, de las mismas pirámides que hacían los faraones, Ramsés, Tutankamón, llegaron hasta la tierra de Israel. Israel era una tierra donde era casi parte de África. Por eso vemos en narraciones de la Biblia que en Israel había leones. Sabemos que Sansón alguna vez mató un león, también Daniel, el niño Daniel, dominó a los leones. Israel era como África, era un país muy fructífero, había mucha vegetación. Claro que después, con los cambios climáticos, Israel se convirtió en desierto. Había muchos pantanos y después lo secaron y fue un país muy fructífero. Pero Israel, gracias a los sistemas de riego, Israel tuvo que poner sistemas de riego con mangueras para poder tener forestación y muchos árboles. Eso lo hace un grupo que se llama Keren Kayemet de Israel, que se fundó desde 1901. Y ahora resulta que en Gaza descubren todos estos vestigios de Roma, pues sería una buena opción de pacificación entre Israel y los territorios ocupados, tratando de encontrar todos estos vestigios romanos que generen plusvalía turística, que los turistas vayan a Israel a ver los vestigios de Roma y a ver todo lo que han descubierto, en vez de tener que ir a Israel y tener un permiso especial para visitar los territorios ocupados, porque es un problema político. Pero si esto se abre, si esto se logra como un mecanismo de pacificación, podría ser increíble para el turismo de ambas partes, tanto de Gaza como de Israel, si va turismo a ver todos estos vestigios romanos. En Gaza todavía está un hotel que visitó Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, cuando fue a visitar Israel, o lo que era en esa época la tierra prometida o la tierra de Israel, fue Napoleón a visitar cuando fue a la campaña de Egipto, y se durmió en un hotel en que está en Gaza, que todavía es un centro turístico. Y el centro turístico más grande de Israel en esta época de Navidad, pues todos sabemos que es Belén. Pero Belén también está en los territorios ocupados de Cisjordania, y se genera todo un conflicto, que es la ciudad natal de Jesús, porque está en territorios ocupados. Y esta plusvalía turística, de derrame económica, de ganar muchísimo dinero, pudiera lograr pacificación entre los países palestinos, Israel, pues sería grandioso que esto, incluyendo estos hallazgos de Roma en Gaza, que se unifiquen Israel y los territorios ocupados para lograr muchísima plusvalía turística, incluyendo Belén, incluyendo Gaza, incluyendo todas las zonas turísticas que les interesa al mundo, en vez de estar con conflictos, pues, que ganen dinero. Esa es la mentalidad de Donald Trump, y esa es la mentalidad que se logró durante su periodo presidencial, de lograr
ser el periodo presidencial con más paz en la historia moderna de Estados Unidos, del siglo XX al XXI. Y eso pues lo pudiera lograr Israel si toma la iniciativa, si tienen voluntad y si quieren lograr que con sus hallazgos arqueológicos se logre la paz, o por lo menos una apertura turística de alto nivel. Otra nota muy interesante de esta semana: el Titanic, el hundimiento del Titanic siempre ha generado muchísima controversia. Cómo chocó con un iceberg, cómo se hundió, cómo generó tanto problema político, porque finalmente el Titanic, en el Titanic viajaban muchos políticos de alto nivel, había documentos, había muchas cosas que se perdieron con el hundimiento del Titanic. Yo escribí un artículo de por qué no había más hundimientos con icebergs, porque solo el Titanic. Si tantos barcos pasaban por el Atlántico, incluyendo barcos que después pasaron en la Primera Guerra Mundial para ir a Europa por esa misma ruta, después barcos que pasaron por esa misma ruta para ir a la Segunda Guerra Mundial, barcos de Europa hacia Estados Unidos, ¿por qué solo el Titanic chocó con un iceberg? Si eso era algo común, pues debieron haber chocado mucho más barcos con iceberg y haber tenido problemas parecidos al Titanic. Pero bueno, el Titanic se hundió por... Hasta ahora, la declaratoria universal es por el choque con un iceberg. Y se hundió en el Océano Atlántico a 3.821 metros de profundidad, en un océano con muchas corrientes, en un océano muy frío, y por eso había sido difícil poderlo explorar. Hasta la actualidad, que ya hay submarinos que han llegado y que han tratado de encontrar vestigios del Titanic. Les digo, a 3.821 metros de profundidad. Y se supo que cuando se hundió el Titanic se oía un ruido en el mar, un silbido, lo han llamado como un pitido, las traducciones que han hecho al español, y no sabían qué era. Se oía un sonido en el mar que no era propio del barco que se estaba hundiendo, era un sonido del mar. Y acaban de descubrir esta semana, muy interesante, que en el mar, debajo donde se hundió el Titanic, había un volcán submarino que hacía este ruido con las erupciones que hacían. Entonces ese ruido que se oyó en la noche que el Titanic se hundió era un ruido de un volcán submarino, que lo acaban de descubrir. Y muy interesante, el submarino que descubrió este volcán al lado del Titanic hundido se llama, le llaman Titán. No sé por qué, le vienen, ¿por qué Titán? De Titanic, no sé, Titán es el submarino. Pero así le llaman los exploradores actuales que están descubriendo las causas del hundimiento del Titanic y todo lo que pudieran todavía recuperar del barco hundido. Y esto me pareció muy interesante de analizar y de seguir analizando cuál fue la verdadera causa del hundimiento del Titanic. Si fue un iceberg, ¿por qué estos icebergs no hundieron más barcos? Desde los barcos que venían de Inglaterra a colonizar Estados Unidos, el Mayflower, que fue de los primeros barcos que llegaba a los territorios que ahora son Estados Unidos, holandeses venían en barcos y nunca se oyó que un barco chocara con un iceberg y se hundiera, más que el Titanic, que aparte era un crucero gigante de alta tecnología para 1912, y esto llama mucho la atención que haya sido un iceberg, y que no sea un sistema común de accidentes en el Atlántico de los barcos chocar con icebergs. Esto lo dejo como análisis en este programa. Otra nota de historia de México muy interesante de analizar: Ciudad Juárez, Chihuahua, acaba de cumplir ayer domingo su 363 aniversario. Ciudad Juárez se fundó en 1659. Claro que en esa época se llamaba el Paso del Norte, la ciudad de Chihuahua, que fundó un fray franciscano de San Francisco. Fray García de San Francisco, es un fray franciscano de los que llegaban a la Nueva España y comenzaban a fundar las ciudades. Esta ciudad le pareció muy interesante al lado del río Bravo. Él le llamó Paso del Norte, porque de ahí se podía pasar a los territorios del norte, que también eran México. Y los americanos, cuando conquistan Texas y Texas se empieza a dividir, a la ciudad colindante con el Paso del Norte le llamaron el Paso Texas, llamándole como el Paso Norte de México, como el Paso Texas. Pero en 1888 decidieron llamarle esta ciudad Ciudad Juárez, en honor a Benito Juárez, en 1888, y para que se dejara de llamar el Paso Norte, cuando del otro lado de la frontera ya existía, perdón, al otro lado del río Bravo, ya existía el Paso Texas. Texas siempre fue un conflicto
internacional porque se quería independizar como país. Texas quería ser un país independiente, inclusive empezaron a acuñar sus propios billetes y monedas y timbres postales. Quería ser un país independiente. Pero el general Santana, con la visión que tenía, dijo: estos territorios pasando el Río Bravo, que se los quede Estados Unidos como confederación que son, y también se quedaron con Texas, pero Texas desde antes ya quería ser una república independiente. Y ahora, a partir de 1888, la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, se llama Ciudad Juárez, tal cual por Benito Juárez, y acaba de cumplir 363 aniversario, ayer 11 de diciembre, que fue el 11 de diciembre de 1659, cuando se funda como la ciudad Paso del Norte. El Paso, Texas, en la época de Benito Juárez, cuando él huía del ejército francés y hacía sus leyes de reforma, allí estableció provisionalmente la capital de México. Por eso es una ciudad tan importante, porque muchas leyes de esa época del sistema jurídico mexicano, del sistema legislativo, se conformaron siendo Ciudad Juárez capital provisional de toda la República Mexicana, establecido por Benito Juárez. Y lo que se hace ahora en la actualidad en Ciudad Juárez, desde un punto de vista económico, es que como está en la frontera con Texas, y lo único que hay que hacer es cruzar la frontera a Estados Unidos, pues lo que hacen en Ciudad Juárez es abrir fábricas de maquilación, maquiladoras de ropa, que en México, todos lo sabemos, le pagan a los mexicanos el sueldo mínimo, las empresas que hacen ropa, aquí hacen la ropa y ya la llevan a Estados Unidos, ya fabricada o ya maquilada. Se llama maquilación porque se usan máquinas cosedoras para coser las piezas de la ropa, por eso se llama maquilación, las fábricas maquiladoras, y en Texas pues llegan la ropa ya maquilada de Ciudad Juárez con una plusvalía económica muy importante, porque ya no se paga el salario americano a esas empresas para que las cosan en Estados Unidos, las cosen en México, en Ciudad Juárez, que es una de las ciudades más fuertes de maquilación en el mundo, y al maquilarlas en Ciudad Juárez, con el sueldo de los maquiladores y maquiladoras, que es más bajo, pues ganan mucho más al comprar la ropa en Estados Unidos. Aunque China ya logró, desde hace muchos años, maquilar ropa a menor precio que en Ciudad Juárez, importarla a Estados Unidos a menor precio y ganar mucho más dinero desde China o desde Taiwán o desde Filipinas, y llega a Estados Unidos la ropa ya hecha con trabajadores chinos de China. Y esto es lo que está preocupando en la economía mundial, porque China ya se ha convertido en una potencia económica hasta que llegó el COVID y los frenó. Pero antes del COVID, China, bueno, hasta ahora sigue siendo una industria maquiladora mucho más grande de lo que debió haber sido Ciudad Juárez, que Ciudad Juárez, si no hubiera existido la importación de China, Ciudad Juárez hubiera crecido 10 o 15 veces más y sería una potencia maquiladora de ropa mundial, sin competencia oriental. Gracias a esta ciudad que les digo que acaba de cumplir 363 años. Ciudad Juárez, ayer se hizo un desfile en Ciudad Juárez por este aniversario. Desde 1659 existe esta ciudad en Chihuahua. Chihuahua siempre fue un estado que les gustó mucho a los españoles. Chihuahua y Nuevo León. Ahí empezaron a llegar, a establecerse y a producir y a crecer muchísimo. Son ciudades con muchísima plusvalía de los españoles que llegaban a la Nueva España. Y es muy interesante esto como dato cultural. También había españoles del lado del Río Bravo, del lado de Estados Unidos, de los territorios de Texas, de Nuevo México, de Arkansas, hasta de California, que todavía vivían ahí, españoles o ya mexicanos después de la independencia. Y cuando se hace el tratado de Santa Ana para que esos territorios formaran parte de Estados Unidos, invitaron a los mexicanos a que se regresaran a México, y los invitaron entregándoles territorios, entregándoles empresas, entregándoles plusvalía para que regresaran a México, y muchísimos regresaron, ¿eh? Yo tengo un paciente de Coahuila, de Piedras Negras, que su bisabuelo fue de los beneficiados con el plan de Santa Ana para que regresaran al territorio mexicano. Y muy interesante, los mexicanos que se quedaron del lado del Río Bravo les llamaron despectivamente chicanos. Esto fue muy conocido. Chicanos porque venía de chicken,
que chicken es gallina, entonces quedaron en Estados Unidos, y despectivamente los americanos que sabían que eran mexicanos, que se quisieron quedar en Estados Unidos, nacionalizarse americanos, les llamaron chicanos. Muy parecido a lo que hicieron los españoles con los judíos que dejaron de ser judíos en España para venir a América y les llamaron marranos. Vean qué chistosas coincidencias. Chicanos en Estados Unidos, marranos en España y en América. Y resulta que los chicanos pues se establecen en Estados Unidos, siguen teniendo costumbres de mexicanos, ya tienen generaciones de mexicanos, por eso ya vemos gente tan famosa en Estados Unidos con apellidos mexicanos, ¿no? Gómez, Grande, Romo, en el fútbol americano, apellidos mexicanos, que eran mexicanos que vivían del lado de allá, pero que se quedaron. O luego que fueron inmigrando y que se quedaron allá. Y que ahora el INE les da la posibilidad de votar, a pesar, lo repito, de que viven en Estados Unidos, de que se rigen con leyes de Estados Unidos, de que votan allá por sus representantes de Estados Unidos, pero el INE les da una credencial para que puedan votar por los representantes de México, donde vivimos nosotros. Esto es controversial y esto es lo que hay que manejar en las reformas legislativas que se quieren hacer al Instituto Nacional Electoral, sin dañar al pueblo, sin dañar a la democracia, pero que todo el mundo está en contra, que todo el mundo hace marchas, y no saben ni por qué, pero hacen marchas, porque las marchas pues jalan a la gente, igual que los borregos sigan a un pastor, igual son las marchas. Pero esto es lo que yo quería hablar desde la primera nota. Para resolver un problema hay que conocer su naturaleza. Si no conocen la naturaleza del plan B, pues no lo traten de resolver, porque no conocen la naturaleza, no conocen los principios de este plan, ni conocen en qué consiste. Esto pasa mucho en México, las redes sociales, todo el mundo ya participa, todo el mundo ya opina. El COVID ya no es una enfermedad que manejan los médicos, ya lo maneja todo el mundo decide, todo el mundo opina, y eso pues no está bien, porque los que deben de decidir los problemas son los expertos en los problemas, para resolver los problemas desde una manera experta, y no la gente que nada más hace hervor en la olla, y al hervir la olla pues se preocupan de que se queme el guisado, a pesar de que el guisado, los que lo preparan saben cuánto tiempo debe estar en la lumbre para que se cosa. Pero les digo, si aumenta el hervor con la gente, con las críticas, con las redes sociales, pues se confunden mucho al hacer un guisado de leyes y de reformas que podrían beneficiar a todo México. Y saber cómo preparar una buena comida para que todos comamos y vivamos bien. Ese es el principio universal de la gente que tiene que tomar decisiones. Lo comento muy rápido en los últimos minutos, como cuando se decidió que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, pudiera reelegirse dentro de los estatutos de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el sistema judicial de México, no es el sistema ejecutivo ni el sistema legislativo o poder. El poder judicial es totalmente independiente del ejecutivo, pero todo mundo participó diciendo que no se podía reelegir el presidente de la Suprema Cámara, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin conocer las leyes de la Suprema Corte, sin conocer nada. Todo mundo opinó. Todas las redes sociales opinaban, todo el mundo criticó, pero finalmente nadie sabía realmente si se podía o no, y finalmente, pues les digo, aumentaron el hervor y no dijeron que se prepare la comida que se debe de preparar desde niveles altos. Por eso toda la humanidad, desde que existe la humanidad, se ha regido por gente que dirige y gente que obedece. Esa es una ley y eso es lo que tenemos nosotros que seguir siempre. La gente que obedece no es la gente que dirige. Por eso hay gente que dirige, por eso hay gente que es elegida, por eso hay gente que toma las decisiones, por eso hay gente que hace las leyes y por eso hay gente que toma las decisiones de un pueblo y de una sociedad y de un país. Eso ha sido siempre durante toda la historia de la humanidad. Pero parece que ahora no lo entendemos porque las redes sociales nos permiten criticar y juzgar y participar como si todos fueran del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial, sin serlo, sin nunca saber de qué se trata ser, y participando como si lo fueran. Eso es lo que pasa con las redes sociales, no solo en México, en todo el mundo. Todo el mundo decide, todo el mundo participa, todo el mundo habla
todo el mundo decide si el presidente hizo bien o no. Eso lo debe decidir el sistema político y eso lo debe decidir si el presidente de Perú cometió o no un error o si estaba bajo efecto de alguna, de algún medicamento o no. Eso lo debe decidir el poder ejecutivo de Perú, el poder legislativo del Perú y el poder judicial de Perú. No Twitter, ni la gente que participa en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en todas esas redes sociales. Eso es muy importante de reconocer y de analizar en este programa de los lunes, de las notas que no se notan. Nos vemos el próximo lunes con más notas de este programa, las notas que no se notan. Y mañana, martes, historia en general, quiero hablar sobre la historia de la ley seca en Estados Unidos. Una historia muy interesante de cómo en Estados Unidos deciden que no se puede vender alcohol y cómo es la época donde más se vende alcohol. Entonces, esto es un tema muy interesante de historia. La época de la ley seca en Estados Unidos es un análisis muy personal, como lo hago yo en mis programas, de qué fue esa época, cómo surgió Al Capone, si Al Capone fue causa o efecto de la necesidad de Estados Unidos, cómo esto se preparan para una guerra, cómo esto prepara Estados Unidos para un problema psicosocial del tamaño del mundo y cómo esta ley seca pues generó un programa muy, muy divertido en esa época que se llamaba Los Intocables. Entonces mañana no se pierdan este programa, la historia de la ley seca, y nos vemos igual el próximo lunes con más notas que no se notan. Muchas gracias. No sé si queda otro minuto más para hacer un comentario de las redes sociales y de las noticias. Hay que tener mucha precaución cuando uno lee una noticia, porque recién Elon Musk compró Twitter. A los siguientes días apareció una noticia que el presidente Jimmy Carter había fallecido. En varias notas, ¿eh? Pero claro, uno ya que sabe que las noticias pueden ser fake o pueden ser falsas, los empieza a buscar y no, afortunadamente no, Jimmy Carter seguía vivo y Jimmy Carter seguía bien. Creo que acaba de cumplir 96 o 97 años el presidente Jimmy Carter, que es el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos, pero llegó a salir en páginas noticiosas importantes, inclusive de México, acaban de reportar el fallecimiento del presidente Jimmy Carter y no fue cierto. Por eso hay que tener mucha precaución con las redes sociales, con las noticias que salen, siempre verificar en otras fuentes. Esa es la gran ventaja. Digo, toda acción corresponde a una reacción. Si una acción habla de una noticia falsa, una reacción habla de noticias que la desmienten. Por eso es tan interesante saber navegar en Internet. Qué chistoso le llamaron, ¿no? Navegar. Como que uno va al mar y va a navegar, igual uno navega en Internet. Nos vemos mañana en el programa de Historia en General. Y el próximo lunes en las notas que no se notan. Gracias. Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Los espero el próximo lunes en Las Notas que no se notan. Estás tardando en salir.